tal, empezaste a hacer un pollito inglés a la pared. ¿Vale? La cuestión es que una de las normas va a ser que, igual como cuando la persona que paga se chira y uno se merecha para el fondo, si algún parla o alza la voz muy fuerte, también se irá al fondo. Porque hay algunos chiquets que tienen mucha sensibilidad a los sonidos. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Quién va a pagar? Yo. La primera vez. Gracias.
esta pared. Muy bien. Vale, le meto bien una otra regla, ¿vale? Al ganar muy rápido, es que participeu, como que me encanta, pues acelereu, y al acelerar vos, feu sorolls al córrer, feu sorolls a la regla, se diu, ¡pollito! O quan vos, quan vos mogueu, y vos diuen d'anar darrere, se rigueu molt fort. Anem a intentar també el que paga a dir espallet i anar caminant. Podeu fer-ho ràpid per intentar abaixar el to, ¿vale? Perquè els xiquets que tenen molta sensibilitat als sons normalment portaran cascos. El que volem és que se'ls puguen llevar i puguen participar amb nosaltres com qualsevol altra persona, ¿vale? La idea és ixa. No fer l'alboroto, que és molt divertit el pollito anglès quan no n'hi ha ningú aixina, però també hi ha que integrar-nos, ¿vale? I estaria, ja podem començar.